Bien, comenzar porque en la prensa de hoy vienen en todos los periódicos por el Grupo Izquierda Unida que hace una manifestación, el cual dice que presenta ante la Fiscalía denuncia aludiendo que el alcalde, el concejal de Parajes y el concejal de Sanidad no han puesto los medios suficientes para velar por la protección del paraje municipal La Esperanza, y el cual aluden a una serie de supuestos que están en su mente, pero no en otro sitio, que dice que se está haciendo el tratamiento contra el picudo en la palmera canaria que existe, las 200 casi palmeras que existen en el paraje del manantial de la Esperanza, que se está haciendo un tratamiento con productos fitosanitarios altamente tóxicos, y el cual yo desde aquí, como concejal de Parques y Jardines y responsable de ese área, le digo que eso es totalmente mentira, porque el tratamiento que se hace en el paraje de, en este concretamente, las palmeras, unidad por unidad del manantial de las Palmeras, se hace con un tratamiento de endoterapia. Y eso consiste en una técnica que lleva una perforación en el tronco de unos 30 a 35 centímetros, de 6 milímetros de grueso, hasta el corazón de la palmera, donde se introduce una cánula de plástico perforada, y a través de esa cánula se inyectan productos ecológicos y nada tóxicos. Y esto quiere decir que a través de la savia se distribuye y pues, se ramifica por toda la palmera, que es un repelente para que el picudo no orade, no se instale y no haga anidamientos en estas palmeras. Ese es el tratamiento que se hace en el manantial de La Esperanza. Pero es más, nosotros, como es costumbre todos los años y cada 6 meses, se hace analítica del agua, cuantitativa y cualitativa. Quiere decir, cuantitativa de la cantidad de agua que produce el manantial, cualitativa de los componentes que existen en el agua. Y jamás, jamás ha existido ningún residuo de productos fitosanitarios. Pero es más, la Consellería de Sanidad, por su cuenta y riesgo, sin avisar al Ayuntamiento de Segorbe, ni al sindicato ni a nadie, cuando quiere sube, toma muestras del agua del manantial y hace sus análisis. Y jamás, jamás ha salido ningún residuo de tóxico ni de fitosanitario. Por lo tanto, la denuncia que han hecho estos señores, la entiendo el concepto político de que estamos en plena campaña política, y para desprestigiar, deteriorar y poner, digamos, en duda la labor del trabajo del equipo de gobierno de Segorbe, salen con esta manifestación. Desde aquí les digo que es mentira, y lo van a tener que demostrar muy bien las mentiras que hayan plasmado en esta denuncia, porque esto tiene efecto de rebote. Según lo que hayan planteado, y ahora veremos y haremos un seguimiento a la denuncia, nosotros sí que pondremos una querella contra ellos por mentir, desprestigiar y levantar falsos testimonios contra la Corporación de Segorbe y la población de Segorbe. Y además, porque es un tema de salud pública y muy importante, dejar muy claro que la calidad del agua del manantial de La Esperanza es excelente, que no lleva ningún tipo de residuos fitosanitarios, y que la gente esté tranquila porque cuatro locos, o mejor dicho, alocados, porque están alocados, se hayan puesto a manifestar lo que se les ha ocurrido y lo que se les ha pasado por su mente, simplemente con una finalidad: alcanzar votos y deteriorar que el día 24 de las elecciones no se produzca o se produzca una debacle cara al equipo de gobierno. Yo, por lo tanto, le paso la palabra al alcalde si tiene que manifestarlo. Bien, en principio, prácticamente Ángel ha esbozado concretamente todo lo que supone la denuncia y la motivación. Yo sí que quería decir que desde hace mes y medio teníamos conocimiento por una conversación del candidato de Izquierda Unida, Manuel Pavía, en un bar, de que para finales de la campaña iban a hacer estallar una bomba informativa. Esa bomba informativa, la verdad que no teníamos ni idea que podía ser porque entendíamos que nuestra actuación era correcta y que poco podía hacer. Pero bueno, como ya hace cosa de un año le salió bien el presentar ante el fiscal una denuncia que nos hablaban de malversación de fondos por la permuta,
y aquello tuvo una trascendencia informativa por el primer orden, pues han pensado que calumniar, que injuriar, que presentar calumnias, que sale gratis. Y entonces, bueno, pues han dicho que aquello no sale gratis, vamos a hacer esta en plena campaña electoral. A ver también si nos sale además de gratis, ya sacamos grandes titulares y con ello desprestigiamos al equipo de gobierno en unas elecciones donde estamos intentando que sean limpias y ellos a lo que han hecho, ni más ni menos, ha sido ensuciarlas con estas mentiras que realmente, como dice Ángel, no son ni mucho menos adecuadas a la realidad. En ningún momento estamos tratando ninguno de nuestros árboles con pesticidas, en ninguno de los momentos. Por muchas razones, el ayuntamiento donde tiene árboles importantes son en parajes públicos, parajes que nosotros no podemos utilizar productos que sean nocivos para la salud, porque sería una temeridad por nuestra parte. Por lo tanto, estamos haciendo tratamientos muy costosos económicamente, pero tratamientos dentro de lo que es la rama ecológica y siempre dentro del reglamento que marca la Comunidad Económica Europea 834/07, que es la que estipula los productos que se pueden utilizar para el tratamiento de diferentes enfermedades de los árboles. Además de todo ello, nosotros lo que queremos decir claramente es que estos señores, lejos de tomarse interés, por mucho que dicen que durante 3 años estuvieron trabajando, si durante 3 años estuvieron trabajando y estaban preocupados por la cuestión medioambiental del paraje o la salud pública de los, o en este caso, de los ciudadanos, ¿por qué han esperado a las elecciones para hacer la denuncia? Su responsabilidad era haber visto que había algo mal y urgentemente, primero haberlo denunciado o haberlo puesto en conocimiento del ayuntamiento para que nosotros hubiéramos puesto los medios necesarios. Y en segundo lugar, si nosotros no, pues haber ido directamente al fiscal. Circunstancia en que ellos lo que han hecho no saben perfectamente las pocas posibilidades que tienen que esto pueda seguir hacia adelante, pero lo que han buscado no es ni más ni menos que el impacto mediático que al final de una campaña electoral. Muchos nos tememos que el resultado vaya a ser adverso para ellos, muchos nos tememos que esto, la gente aquí en Segovia nos conocemos todos, todo el mundo sabe quién es el señor Manuel Pavía, todo el mundo sabe quién es el señor Jesús García, cuál es su reputación y cuál es la que tienen los concejales del Partido Popular. Y el día 24, como digo y sigo diciendo y me reafirmo, el pueblo nos pondrá cada uno en nuestro sitio. Y estos señores sabrán el sitio que les corresponde, porque el pueblo, que es sabio, les dirá cuál es el sitio que tienen que ocupar. Nosotros estamos muy tranquilos, seguiremos trabajando en la línea que estamos trabajando, mejorando todo lo que sea la seguridad, en la salud pública y en la parte medioambiental, y obviamente no van a entorpecer en absoluto el mecanismo que tenemos de tratamiento del picudo. Segovia es una referencia a nivel autonómico para muchos ayuntamientos en el tratamiento de esta temible plaga. Podemos decir, y lo decimos con la cabeza bien alta, que apenas se nos ha muerto ninguna palmera que está en un lugar público, cosa que no se puede decir en otros ayuntamientos ni en otros lugares. Y esto se debe ni más ni menos que al empeño de un concejal como es Ángel Berga y del equipo de Parques y Jardines, que están continuamente formándose para dar el mejor tratamiento posible tanto a los olmos negros que empezaron a ponerse en la corriente y se han salvado más de la mitad, como de las palmeras mediterráneas que prácticamente no existen ya o se han muerto más de un 50% en la Comunidad Valenciana, y nosotros aquí en propiedad pública, repito, no tenemos ninguna baja. Otras cosas son las propiedades privadas. Por lo tanto, como decía Ángel, hemos puesto en conocimiento de los servicios jurídicos del Ayuntamiento la denuncia que han planteado estos señores, porque entendemos que primero se ajustan a la verdad y por lo tanto están produciendo unas injurias y un altercado al honor de las personas. Y en segundo lugar, que lo que han buscado son intereses políticos y buscar la maldad para hacer daño y hacer daño en las elecciones, lo cual también entendemos que puede perfectamente entablarse como un delito. Por ello, no descartamos, como decía bien Ángel, que al final de este recorrido planteemos una querella por lo penal contra estas dos personas por las injurias que entendemos han levantado no solamente contra estos tres concejales,
sino contra lo que es el ayuntamiento y el equipo de parques y jardines. Por ello, que cada uno se atenga a sus consecuencias y que cada palo aguante su vida. ¿Y alguna pregunta? Lo digo porque disponemos aquí de todas las analíticas, disponemos del informe de Facsa, donde dice claramente que dentro del término municipal de Segorbe, en el manantial de la Esperanza, que abastece en exclusiva a la ciudad de Segorbe, la pedanía de Villatorcas y la zona baja de la pedanía Peñalba, en dichas zonas de abastecimiento, al igual que en cualquier otra gestionada por Facsa, se establece un plan de control analítico según los indicadores de la legislación vigente al respecto, que vienen definidas en el Real Decreto 104/3 de 7 de febrero, por el que se establecen criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano. Los informes técnicos sanitarios de las zonas de abastecimiento citadas revelan que en todos los aspectos descritos anteriormente se desarrollan de modo acorde a la legislación aplicable y, en concreto, en cuanto a la valoración de los resultados analíticos del agua de la red de abastecimiento, se cita textualmente: todos los parámetros físico-químicos y microbiológicos determinados presentan valores enmarcados dentro de los valores paramétricos según el citado Real Decreto 140/3. Por todo ello, además, por todo lo anterior, es accesible al ciudadano que a través de la aplicación informática SINAC, Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo, al cual estamos obligados, se puede acceder a través de www.sinac.es a la situación analítica del agua de Segorbe. Por lo cual estamos hablando de que en ningún momento ni ha habido opacidad, ni ha habido oscurecimiento, ni ha habido falta de datos. Simplemente el que los tiene que pedir tiene que saber lo que pide y cómo lo pide. Y por ello, en este momento nosotros tenemos la tranquilidad y la conciencia en este momento pues bien puesta para que abordemos con la normalidad que corresponde, terminemos esta campaña electoral como la hemos empezado y volvemos a insistir que el domingo el pueblo de aquí de Segorbe sabrá a quién le tiene que dar los votos y a quién no se los tiene que dar.